Bueno, bienvenidos a mi canal, soy LetN y esto es Sea of Thieves. Hoy vamos a jugar en modo solitario. Vamos a ver cómo acaba la historia. Voy a hacer travesías. Modo solitario es cuando no tienes amigos para jugar, cuando no te quieres poner en línea con más gente. Y bueno, pues de todas formas se puede jugar en cualquier modo, así que me apetece jugar travesías y quiero hacer eso. Vamos allá. ¿Mil oro? Se lo voy a poner un poco más para acá. Sí. Ahí, lorito. Mi compañía de aquí. Oh. Vale, vamos a empezar. Vamos a empezar una travesía. Perdón, Para... Lo primero de todo, abastecimiento. Vale, este lo tenemos. Le subo el volumen. Aquí sí hay que subirlo, sí o sí. Vale, vamos a ver travesías que tenemos aquí. Reputación. Bueno, vamos ya acercándonos. Vamos acercándonos. Vamos allá. Vale, lo primero que vamos a hacer es coger una travesía. Vamos al acaparador. Examinamos las ofertas que tiene. Voy a cogerle esta. Me viene bien. Perfecto. Yes. Vamos a abastecernos lo primero. Vale. El malandro que tenemos. Dios.
Aquí hacemos una segunda oleada. Un poco de café. Y vamos ahí. Vámonos. Pues vamos. Voy a pintar mi barco. Esta vez voy a pintar mi barco. Vamos a personalizar el barco. Ahora ya tenemos algo ahí y es. Ahora sí. El barco parecerá otra cosa, ¿lo veis? Vamos. Vamos a proponer la travesía. Lo primero. Vamos a poner esa. Vamos para viajar. Vamos a ver lo que recibimos. El último puesto en el que estuvimos, Tiger Todd. Vamos a ver a dónde vamos. Vale, tenemos que buscar esos tesoros. Tenemos que buscar tres islitas. Cierto.
Es cómodo. Creo que va a ser aquí. Night Island. Supongo que va a ser aquí. No sé, tiene toda la pinta. Night Island. Vale, pues ya tenemos la ruta. Una vez que tenemos la ruta, pues vamos a coger el rumbo. Vamos hacia... suroeste. Suroeste. Pues vámonos. Vámonos, ahora sí. Suroeste. Tenemos el rumbo. Y bajamos. Vamos hacia Snake Island. Será aquel fantasmal.
Vamos a Snake Island. Y ahora voy a ir un poco hacia el sur. Que cague la calavera aquella, ¿eh? Da miedo, ¿verdad? Ahí lo mantenemos. Mantenemos el rumbo fijo ahí. Ahí, mantemos el rumbo. Nos aproximamos hacia la isla. ¿Qué ha pasado? Estoy quieto, bacalao. Date la vuelta, que nos la damos. Dios. Dios, qué hostión, qué hostión. Para, Paul. Estamos bien.
Por este. Vámonos. No, no, gilipollas, qué gilipollas, gilipollas más grande, tío, qué gilipollas, estoy aplanado, tío. Qué gilipollas. Qué zoquete. Prendo, ¿eh? Zoquete, tío. Toma, venga, dale más caña. Venga, que no podemos más. Venga ahí, date a más. Porque empiezo bien de culo yo. Qué pollón, tío. Gilipollas, gilipollas. Venga, vamos al carajo ya, coño. Este, hostia. Es tonto que... Bueno, hacia sur. Ahí sí, ya vamos bien. Uf, juego en Xbox, sí.
Sí, lo pone ahí. Vamos a pasar por el medio. Yo lo que necesito es una tripulación. Vale, nos acercamos a Snake Island. Ahí están. Snake Island. Ahí entre medias voy a atracar el barco. Vamos aminorando un poco la situación. Ahí, lento, tranquilo, sin prisas. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vamos, échate ancla. Vale, ahí estamos. Joder, tío, ¿en serio? A ver qué es aquello. Es un barco fantasma. ¿Qué coño es eso, tío? Sí, me parece muy bien, me parece muy bien. Sabéis jugar, ¿no? Porque es que hay aquí cada uno que vamos. Aquello que es. Tío, tío, espero, es un. Eso es un bergantín. Ah, amigo. Vale. Bueno, lo primero. Mapa. Estamos en la isla de la fortuna. Estamos en una isla. Dos islas. Vamos primero a la del medio. No. Lo he dejado así ya, tal cual. Vale, la isla del medio. Es la playa. Creo que este es el sur. Y a las rocas. Y un poquito más arriba. Debería estar entre rocas y la maleza. Me equivoco. Debe estar por aquí. Uf, lo que acabo de ver es que me está poniendo aquello nervioso. Mira, lo han hundido, tío. Le han hundido el barco, se ha hundido. Vale. Uy, hijo de puta, hijo de puta. ¿Dónde cojones apareció? Flipante esto, vamos. Que nunca los ves, los cabrones estos. Cago en la puta.
Lo que ayer estuvimos jugando una partida y los que iban de aliados, os explico un poco, luego al final te acaban traicionando. Entonces, a ver si doy con un equipo chulo de estos así en plan guay, gamberro total. Y damos caña. Es lo que mola. Venga, otra vez. Puta. Tenemos una isla y dos islas. Vale, esta es la isla más frondosa. Entonces voy a ir a poner a esta primera. A ir por esta. Y entre la maleza. Vale, tenemos todo, tenemos todo. Ya empiezan a salir. Míralos, míralos, ¿ves? Aquí están, aquí están, ahí están. Hala, venga, arde. Que arda todo ya. Que arda todo ya. Venga. Vale, no hace falta más. Bueno, siempre intentan, pues eso. Quitarte un poco el sentido de la orientación. Bueno, queda uno. Que nunca se ve. Míralo, que aparece siempre ahí. Venga, vente para acá. No, y al final me va a matar. Joder. Siempre intentarán hacer esto. Venga, otra vez. Mi segundo intento. Tenemos las rocas, que las tenía ya ubicadas, pero como siempre, los hijos de puta. Me imagino que es esta, las más frondosas. Vamos a probar aquí. Vamos a acabar aquí, a ver. Aquí está. Ahí están, ahí están. Ay. Vamos. Me tiene que arder a mí. Bueno, ahí tenemos al tesoro. Primero, el primero de la tarde. Lo llevamos al barco. Estaba pensando que estaba ardiendo. Es que aquí el peligro es que te venga alguien cuando estás jugando solo y te joda la partida. Pues así. O tienes la suerte que no te viene nadie y no te da por culo, te deja jugar. O que te viene alguien y te la lía. Seguimos. Vale, hemos encontrado. Ah, amigo. Este, o sea, este es el de la derecha. Lo he encontrado de suerte de chiripa. El del medio está ahí. Está aquí en la playa. El otro de la izquierda está para allá. Vale. Hay dos tiburones. No, no. Qué rollo da esta calavera, ¿eh? Vamos a apuntar. La tío, no, un barco. ¿El barco qué es? No me jodas, tío, ¿en serio? Vienen a por mí, ¿eh? ¿O no? Son fantasmales. Este no es fantasma.
No son jugadores. Yo apago todo, todo, todo. Para no dar el cante. Me aseguro que no vienen a por mí. Es que cuando juegas solo, el rollo es ese. Es que ser rápido. Y que jugadores no vengan a por ti. Normalmente cuando vas con un balandro, pues pasan de ti. Pero no, normalmente no pasan de ti. Bueno, hemos cogido, visto desde aquí. En la isla de aquí, que se supone que es esta. Entonces tenemos que ir a aquella pequeña. Que es donde está el otro. Venga, vamos allá. Entre la hierba, ¿no? Vaya hostia. Bueno, esto lo dejamos aquí para cortarnos luego. Se supone, no sé, voy a intentar, a ver. Por un casual. No, ya es arriba. Vale. Esto es munición. Vámonos. Y aquí sería el mapa y sería aquí entre la roca, la más grande, esta de aquí, puede ser, sí. Hay que estar aproximadamente por aquí. Vamos a acabar. Pero aquí. Por esa roca. ¿Sí? Vale, hay arbustos. Esta sería la roca grande, tiquití. Los arbustos aproximadamente por aquí entonces. Supone que está en la arena, hay arbustos. La parte de arena con arbusto. Vamos a la parte de arena con arbustos. La arena que hay arbustos son arbustos. La parte donde están los arbustos. ¿No? Vas a encontrarlo, te dan el por culo.
Ahora acabamos. Uf, ahí los es eso. Ah. Baño de... Se han vuelto medio gilipollas ahora. Rocas aquí. Esas. La entrada de aquí. Aquí el arbusto. Yo flipo, tío. Pues tío, a ver si va a ser la otra de la de allá y ya me he liado. Una madre que me parió, colega, tío. Esto es cojonudo, man. Puta mala suerte, macho. ¿Qué tal, Maulon? ¿Cómo estás? No puedo creer, tío. El árbol gigante ya está encontrada. Ah, tío.
Otra vez. Te digo yo. Qué suerte la mía, ¿eh? La roca esa acá, yo la dejo del lado izquierdo, hecho y va. Todo. Esa. Es la roca. Va hacia el oeste. Pasa por aquí. Voy otra vez, que no me toca. ¡Cáguenla!
faut qu'on se rattende et qu'on les clear. Hein. Y verde, verde, eh. Me he equivocado la isla y ahora es esta, tío. Hey, me hizo una polla, un lío antes. Carajo, vamos. Esta es la que encontré yo. No es ni de con. Nada. Hay otra entrada por aquí, ahora. Roca, sí, visto. La roca esta. Nada más claro que el agua. Me cago. Dios. Vale, vamos aquí. He ido por la parte de al revés de toda la isla. Es... Vamos para la otra parte. Deja el barco por aquí. La entrada de la isla. Mal. Abrimos otra vez. Entonces tenemos las rocas aquí. Ah, entonces, parte de arriba. Vale, vamos a encontrar uno. Ahora voy a buscar el otro.
Uno que hemos encontrado. Lo voy a dejar aquí. Ata a plaf. Y el otro. Estaba ahí. El otro. La parte de la orilla. Acá. Bien, la orilla. Allá, allí. Aquí y estaría la cosa por aquí. Ah, sí, está aquí. O bien por aquí. Vamos. ¡Qué papi! Vamos a comer. Y no me tengo el francotirador. Es que yo soy idiota, tío. Es que soy idiota, tío. Ah, tengo un nombre que es... Vamos a comer otra vez. Porque me van a llevar de plomo. Me voy a cambiar mejor a francotirador. Eso lo tienes que tener en cuenta, ¿eh? El francotirador. Vale, pues una vez que ya hemos localizado que está allí el cofre, lo vamos a poner. Eso sí, francotirador. Mano. Lo puedes tener un trabuco por si te vienen. Hay que hacer un combate mano a mano. Pero en estos casos. Solo aquí. Un cofre de... Un cofre de capital. Oh. A ver. Ya. Y cuando suena la música... Muy raro, ¿eh? Muy raro todo. ¿Dónde pijo que echas? Allí tenemos a nuestro amigo. Ay, cabrón. Ya se mueve el barco.
Con la madre que me parece. Un montón el barco. En fin. Vamos para allá. El agua así y ya está. Vamos. Tío, qué puntería el cabrón, ¿eh? Leña, me da leña, bien. Joder, puntería tiene aquí la peña, vamos. Sin comerlo ni verlo. Pum, pum, pum. Hola, venga. El otro estaba. Coger todo lo que podamos. Y explosivo. Y aquí teníamos, digo, vamos. Vamos a hacer calaveras. Aquí teníamos el otro cofre que lo había dejado, creo que por aquí. Ahí. La barca. Volvemos. Revisamos toda la isla de nuevo. Pica de cojones la serpiente. Ahora ahí ahora tendríamos otro cofre ahí. Pues el... mira, mira, un Kraken. El Kraken está allí. ¿Lo veis? ¿Alguien la pilla el Kraken o no? Ojo al dato, que alguien está haciendo. ¡Es gilipollas, tío! ¿Qué? Vale, hemos visto la isla del medio. Ahora está lloviendo. Puede dar un castañazo. Ahí. Man, algo, algo. Y me voy a caer a isla, que es donde está el otro tesoro. Ahí está. Todos felices, ¿eh? Ya hemos visto el mapa.
esa lo que es de pico. Para aquí, tío. Hay otra. Eras. Nada. Quedando por culo. Hago un parry. Otro parry. Pesadilla, tío. A ver. Y debería estar aquí. Esta es la isla, la entrada. Sí. Es al lado de la entrada. Aquí, claro, es roca lo que hay. Vamos, para allá. Imaginamos que hemos entrado por otro lado. Mira. Vale, imaginamos que hemos entrado por aquí. Por la otra entrada. Sería una, dos, tres. Vamos a ver. Entonces, la entrada. Ah. Sí. ¿Qué anda la cosa? Camino este. Más cerca. Ahí está. Salimos otra vez. Sería, tío. Roger. ¿Qué tal, Destroyer? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? Tú tenías este juego, ¿verdad, Destroyer? Yo he jugado contigo aquí este juego, tío. Me pica una. Encima me pica una serpiente. Tócate los huevos, eh. Vete más mala suerte. Le damos cerrojazo. Y bien. Tócate los huevos, eh. Tócalos bien. Y ahora me viene un galeón, tío. No, tío, no me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer. Tengo la travesía completa y me joden para bien, tío. Tócate mis huevos. En serio, tío. En serio, tío. ¿Eso es un barco fantasma o...? Bien, joder. Bien, joder.
Okay. Pero yo he jugado a este juego contigo, Destroyer. ¿O no? Ah, vale, es que tú lo probaste por el Gamepad. Y ahora esto, uno, esto, tío. Joder, la madre que me parió, tío. Tócate mis huevos, tío, os toca cojones. Tócate mis huevos. Se viene con el barril. Ya voy. Cago en Dios. Hijo de puta. Que viene, que viene. No me da tiempo. No me da tiempo. Tu puta madre, cabrón. ¡Qué hijos de puta, tío! ¡Qué hijos de puta! ¡Qué puta mala suerte tengo, tío! ¡Es para este puto juego de mierda! ¡Chacho, tío! ¡Qué puta mala suerte! Es que es para tocarse los cojones, tío. Bueno, el caso que hemos descubierto ahí, tío. Vaya mierda, tío, de puta porraña. Ahora da igual, ahora puedo volver 100.000 veces. Cago en Dios. Cago en la puta madre. Ahora ya da igual. Ahora ya saben dónde estoy. Están en el barco, lo habrán hundido. Pues ya está. Bueno, pues ya se me lo cargo, por lo menos. Cago en la puta madre, tío. Qué mal, tío, qué mal, colegas. Cago en la puta madre que los parió, hijos de puta, estos. Pues así es jugar en modo solitario. Tener la mala suerte que te venga algún hijo de puta a estos. Y bueno, pues te lea la partida y ya está. Es así. Así que lo mejor que os aliéis, juguéis con alguien. O mirar horas que no se meta gente, hija de puta. Ya me jodieron la partida porque, bueno, era una travesía barata, tampoco era tan... Lo bueno es coger la experiencia de saber dónde están los cofres. Bueno, vamos allá. Vamos a ver, un momento. Un momento.
Pollo este de aquí, Rubén, ustedes quédense ahí. Al cal. A ver si cuando nos aburramos nos vamos para ahí, ya te digo algo. Te escribo y a ver si hacemos algo guay con los barquitos. Que nos tocó aquí un colega que juega, hermano. Increíble. Ya ve. Que siempre éramos dos y encontramos un tercero y hemos llegado a segundo en la partida anterior. Luego si eso ya te digo algo. Vale, igualmente ya te he seguido ya, así que ya nos estaremos viniendo, viendo o hablando. Un saludo. Mira, llegó una bala hasta aquí, pero no es para nosotros. Voy vale, tirando para pa el sitio ese. Sí. No, no, están atravesando las balas, loco. Tres balas. Mala suerte, loco. Echa, el tiburón. Tiburón. Bueno, estaba hablando con mi amigo Blaze Bloody. Puta madre, encima un tiburón ahora, tócate mis huevos. A ver. Bueno, no está todo. Tócatelos. Bueno, he muerto. A ver si aparezco cerca de Snake Island. Vuelvo y cojo los cofres. De todas formas, tampoco eran unos cofres de alto valor, ¿eh? Lo que pasa es que fueron dos hijos de puta, tío, para hundirlo. Ese es el problema es ese. Como iban encima, iban dos con el barril a explotarme. Y claro, yo ya, ahí ya no. Me pillaron en el agua, me pillaron allí y se usó. Mala suerte, muy mala suerte. Pero es de variar ya aquí. Vale, Juan Destroyer. Bueno, pues me han hundido. Y aparecemos. A ver dónde aparecemos. Si aparezco cerca de esta isla, voy a por los cofres. Si no, paso de ir. La travesía ya la tenía hecha, completa. Pues voy al mapa. Y vamos a ver si estamos cerca de Snake Island. La isla estaba para el sur, además. Aquí está. La isla. Pillaba en el quinto carajo, ¿eh? Sur oeste. Bueno, vamos a ir al sur oeste. Ya se habrán hundido todo. Vamos, voy a probar un momento. Y así miro un momento mientras navego. Le vamos al ancla. Qué mala suerte, tío. Justamente cuando encuentro todos los putos cofres, ¡plas! Ahí viene el barco. Hay que tener muy mala suerte para eso. Vale, vamos al sureste.
Ahí. Dios. Bueno. Un poquito aquí, un poquito ahí, otro poquito allí. A toda leche. Quizás. A ver dónde se. Vale, eso está bien. Debemos ir a todo Costco. Ya. Por este. Ahí. A ver. Bien, suroeste, sur whisky. ¿Y qué tal, Destroyer? Destroyer, ¿estás ahí, hijo mío? Me doy miel, man. Vale, vamos a intentar primar. Que bien. El viento viene de allí. Normalmente se ve por la banderilla aquella. Pero no tengo la bandera de la alianza puesta. Se ve por dónde va. Vientecito. Si tengo suerte, encuentro los cofres. Si no, pues mala suerte. Por lo menos. Había acabado la travesía, ¿eh? Ojo, trivial. Vamos al sureste. Ahí, recto. Ahí recto porque... Ahí rectito. No sé si estarán los tesoros, la verdad. Vamos a comprobarlo de primera mano. Total, hay tiempo. El problema es ese. Qué putada, tío. Ya que le había dado dos toques buenos y encima va y me mata, tío. ¿Y por qué no tenía el trabuco? Es que lo que pasa, que si tuviera el trabuco, lo hubiese sacado el trabuco, le hubiese pegado un pistoletazo. Pero tenía el francotirador. Y esto es lo malo encima. Y ahora sí que me voy a llevar el trabuco ya a partir de ahora. Pistola misma. La sustituyo y... Nos acercamos, ¿no?
Pues mira, voy a ir hacia el oeste ahora, a todo castaño. Y así, a ver si podemos ir a toda Vestana. Ahí. Todo casco. Ahí. Ahí vamos. Hacia el oeste a todo casco. Ahí están. Hacia el oeste. Seguimos. Ahora. Puerta de los condenados. Y aquí ves un galeón normal, ¿eh? Ese es un fantasma. Creo, ¿eh? Vamos al rumbo. Que me deja lejos, ¿eh? Ahí. Tenemos el rumbo. Así vamos a tirar un poco al suroeste. Cuatro kilos y medio. Metido en aguas negras, en aguas de Kraken, puede ser, no tiene una pinta muy chunga, os lo digo en serio, está poniendo una cosa muy negra. Está bien ambientado. Y
Ya se ve Snake Island. Ahora vamos a ir hacia el sur. Totalmente hacia el sur. Ahí están las islas. Ahí está. El sur. Ya nos encaminamos. Un poquito al suroeste. A ver si hay suerte y... cofre no se los han llevado, no tenía pinta de que se los hubiesen llevado. Que no se los hubiesen llevado, seguro. Y aquí estamos, en Snake Island, de nuevo. La cuestión, ¿dónde fue? ¿Dónde ocurrió? El caso es que yo no he abandonado la sesión, ese es el tema. Pues vamos a ir lento. Ya aparqué, atraqué la de las islas. Yo di la vuelta. Lo que voy a hacer, a ver si por un casual, por algún casual, cerca. Siguen flotando. Dejé por aquí. El barco estaba aquí. ¿Quién estaba? Una barca. Lo que hacer es coger la barca. No hay quien quedarse por vencido. ¡Hola! ¡Hola! Vale. ¡Pip! Mi cofre. Parte uno de ellos. El capitán. Vale. ¡Qué gilipollas! Ándale, tócatelo. No le llega a ti. Necesito el puto franco y no lo tengo. Mal. Vale. Seguimos. Mierda de cojón. Vamos esto. Nada, te doy una barca. No vengan, mientras no vengan quien tenga que venir, vamos bien. Vale, vamos a ir para allá. Y ahora vamos los remos y nos vamos. Donde creamos, creo que esto cayó.
Ahí está. Calavera. Casual. Además tiene que estar cerca, porque yo... Seguimos usando los remos. Un rodeo. Estaban seguros, eso vamos. Por descontado. Si no, en la de la isla. Cerca tiene que estar porque no estaba muy, muy en el hondo. La otra isla. La isla de aquí.
creo que era el mío, es que... ¿Acaso? Puede ser que... Tiro, ¿eh? Vamos a ver, Joder, man. Vale, bastante. Ah, espera, vale, vamos a ver, nos hemos encontrado Snake Island. El mapa en plan llama a pintar fotografía. ¿Qué sería?
Extremo oeste. A probar, con la guía extremo oeste. Probar, vamos a ver. Llama pintada sobre lo primero. Vamos para esta isla. Aquí no creo. Un poco de suerte, pues a ver si encontramos la pelota de golf. Extremo oeste. Una gran pintada, creo que lo he visto. Está de ahí, ¿no? Vamos aquí. El mapa en la gran llama. El AA, en la gran llama pintada. Calla, calla. Gran llama pintada al oeste. Al oeste. Una llama pintada. Vamos a irnos por aquí. Piquito. Y las la brújula mira mañana como ha sido ese extremo oeste. Esta es, creo que va a ser esta la de la serpiente. Va a ser la gran llama. Tengo curiosidad. Roca del oeste. Gran llama. Ya me dirá. Equipar al oeste. Vemos la isla. Vamos
Y con la sorpresa llama. Todas. A muy puta me pico. Tuvo que picarla muy. Mira, no. No una vez, sino dos. Llama del oeste. Alandro, y aquí tengo yo. Oh, ya, que me cae. Quiero. De nuevo. Muy gilipollas. Hacia la otra isla. Claro, sí. Va a ser bien. Gran llama, esto no es una gran llama. Pleros. Y aquí. Allá. Más. Ya. Voy a perder más. Aquí. Siempre. Neo. Poco. Llama a ti. En llama. Va a picar muy aquí. En llama. Claro, tío, es que puede ser. Claro. Ya.
Ese en el extremo. Es el extremo. A ver. Qué mala suerte. Qué muy mala suerte. Mi puta. ¿Qué? Bien. Llama pintada sobre la puerta en el estrés. Siempre tiene que venir más por culero todos. Para variar. Papo. Joder, no. No puede haber un pistolero, no. Tiene que venir el dinamitero para zafarme todo el puto. Y pues. Te confunden, no encontrarás lo que andas buscando. Viaja hasta la pintura de la selva. Este fue este. He ido el este. Este. Ah, vale. Oeste, la isla del extremo oeste, España. Atravesar. ¿Quién te pulsar? Creer. Estos van a su rollo, sí. Tenemos que ser así.
rápido. Es ahí, está todo hostia.
Pues esto ya será otro capítulo, así que con eso os digo todo. Son las 8 de la tarde y... chopete. Está guay, está guay. La verdad que el juego está muy bien. Llevo totalmente 2 horas y 20 de directo. Exactamente. Y creo que lo voy a dejar y me voy a meter en otra historia más de charachera. Perdón. Así que nada. Nos vemos luego. Bye bye. Hace un descanso. Gracias, chicos. Me tengo que ir. Me voy. A ver, Cienfuegos. He dejado una hoz también en las herramientas. Por la grasa animal, de momento, no vamos a usarla. O los dardos. Los dardos tampoco vamos a usarlos hasta que no... En este Walker no creo que hagamos dardos, vamos. Pasan reyes. Estoy brillante. Bueno, yo tengo que desconectar. Que queda para jugar a un escape room por Skype. Mamena. Mamena. ¿Y cuándo vuelves o no vuelves ya? Bueno, sí, más tarde. Vale. Yo en breve desconectaré también. ¿Yo puedo desconectar, todo esto? ¿Yo puedo desconectar de forma segura aquí o cómo hago esto? Sí, te bajas y... Ah, bueno, mientras no estés en el timón, te bajas tú solo. No, pero te pone, si desconecto aquí, me pone tu personaje y todas tus pertenencias permanecerán en el oasis y serán vulnerables. ¿Cómo puedo desaparecer no, pero de aquí? Si ya se escape, ¿no te pone logueo seguro? Ah, no hay desconexión segura, tío. ¿En Walker no hay desconexión segura? Necesitas un walker para dejar de moverte y hacer ahora. Me rapa la cabeza. Pero, sí, este, pero es que tengo que... No, pero te monto. No, vale. Mientras no se mueva... Mientras no se mueva 100... Me rapa la cabeza. Pero yo creo que nos... Estás desconectándonos... Con el walker. Claro, igual yo creo que nos estamos yendo todos, ¿no? Yo estoy desconectando de forma segura. ¿Sí? Sí, y a ti no te viene también, Grelas. 100. A mí me viene también desconexión segura. Sí, sí. Yo no he tocado nada. Sí, sí. Ah, ¿os estoy desconectando a todos? Puede ser. Bueno, entregas de nuevo y ya está. Entraré con el pequeñito. O entra con este, ¿no? La verdad. Es que si me vale. Roban todo esto, tío, que hemos avanzado. Vamos a seguir con otra historia. Perdón, Chúpete. Bueno, pues nos vamos a meter en otro directo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos allí, esto lo guardamos. Y listo. Pues muchas gracias a todos y a hoy.